Bueno, estamos con Gabriel Ledesma después de la gran victoria que obtuviste hace minutos nada más frente a Luis Montiel. Bueno, Gaby, contanos las sensaciones post pelea después de bueno la victoria por nocaut que acabas de obtener. Bueno, primero buenas noches. Nada, estoy muy contento por la victoria. Como siempre digo y lo voy a repetir siempre, confío mucho en mi pegada y sabía donde lo enganchaba lo iba a hacer temblar. Así que bueno, estamos trabajando. Sacar la derecha de entrada, puntear con la derecha y bueno, dio resultado, ¿no? ¿Pensás que fue el fuerte para poder vencer a tu rival que había empezado movedizo, inquieto en lo que fue los primeros rounds de la pelea? Sí, salió a intimidar, me parece, salió con todo en el primer round y bueno, yo el primer round salí a caminarlo, tranqui, estaba estudiando la pelea a ver qué mano le podía meter y bueno, pudimos meter esa derecha a fondo y bueno, pues lo pudimos quedar con la victoria, ¿no? ¿No te dejaste llevar por el juego de él que te propuso en los primeros rounds? Incluso en el segundo ya se empezó a mover, pero bueno, ¿cómo lo manejaste? ¿Cómo lo fuiste llevando? ¿Cómo te fuiste sintiendo vos arriba del ring para poder sacar esa ventaja que después, bueno, te terminó dando la victoria por nocaut? Sí, me quería ensuciar la pelea, pero bueno, yo tenía la mente en blanco, vine a hacer un laburo y bueno, lo cumplimos, así que no me quise meter al juego de él. Y seguimos trabajando en lo que estuvimos trabajando. ¿Cómo lo viste a él personalmente? Arriba del ring, de la manera que se movía, de cómo la pelea que te planteó. Lo vi más fuerte que la primera vez que peleamos. Estaba más fuerte. Así que sí, pero bueno, nosotros fuimos más fuertes que él, así que lo quedamos en la victoria. ¿Sentís que a él por ahí le podía pesar eso de que ya te había enfrentado una vez, que había perdido, además un boxeador experimentado? Lo noté medio nervioso antes de subir al ring, estaba como saltarín, como que gritaba y como que sentía un poco de nervios él. Y bueno, salió a intimidarme de entrada, pero bueno, no lo logró, así que estábamos tranquilos nosotros. Bueno, en cuanto a lo boxístico, ¿qué pensás que te queda por mejorar? Si bien, bueno, llevas un invicto de 9 peleas, venís de un año muy bueno como es este 2017, pero bueno, ¿en qué aspectos pensás que podés cambiar, podés mejorar para llegar a futuro? Y yo creo que un poco en la guardia, ¿no? Nos falta mejorar un poquito la guardia, quizás cuando sacamos las manos como que nos descubrimos un poco. Pero bueno, eso vamos a seguir trabajando en el gimnasio día a día, ¿no? ¿Y qué se viene en este 2017? Más allá de que ya tuviste buenas presentaciones y pensás en un título, pensás en aspirar un poco más alto. Y bueno, la idea es esa, ojalá nos salga la chance de poder pelear por algún título. Tengo ganas de hacer 2 o 3 peleitas más y bueno, tener la chance de pelear por un título, ¿no? Bueno, ¿a quién le dedicas el triunfo de hoy? Bueno, le dedico triunfo a toda la gente que vino a hacer el aguante, muy contento. Bueno, nada, buenas noches y felices Pascua para todos.